Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo en Paper Mario. Continuamos, estamos en el monte de Bellavista, tenemos que ascender a esa cinta roja. Así que vamos primero a descubrir un poco lo que había aquí. Hemos saltado unos cuantos enemigos y unos cuantos agujeros negros. Nuestra intención es intentar... Esto se mueve. ¡Oh! Nuestra intención es recuperar el 100% del mundo. Vamos allá. Esto no es. Pam, 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 pam. Va, es igual. No, botas no. Martillo. Hacemos unas botas y ya está. No, las botas metálicas las hemos cogido en el anterior capítulo. Y tenemos que hacer lo de los Toad. Que los Toad nos ayuden en los combates también. Que es verdad. Oh. Ah, hay un trozo de papel ahí. Fascinante hallazgo, Mario. Un poco tétrico, pero así es una arqueología. Se trata de un esqueleto de un copa. Siempre me ha interesado el mundo de los fósiles, pero nunca había visto uno de verdad. Tortugema amarilla. Gema que estaba en posesión de unos huesitos muy vivo. ¿Qué será esta cosa? Descansa en paz, desdichado copa. El estudio de tus huesos contribuirá al avance de la ciencia. Petrak, no soy un copa, estoy bien, los huesitos somos así, un poco deshidratados. Parece tan feliz, seguro que se ha ido a un lugar mejor. Eso es. Vamos a volver atrás, como dije. Aquí. Oh, Tuat. Dejadme en paz, malditos monstruos plegados. Jamás me rendiré. ¿Eres tú, Mario? Ah, menos mal. Estaba en puntito de rendirme. No podía más. Volver todos a Villatoa. Allí no podré saltar, no. Ah, bueno, tiene la tubería, incluso podemos volver fácil. Otro. Quise aprovechar para darle las gracias a mis amigos, mi entrenador y todos los Toads que creen en mí. No estaría aquí sin ellos. Acercas gentes ahorradoras y emprendedoras, cofrades del puño cerrado. Tú, caballero del bigote, ¿te interesa un chollazo? Yo no me ando con rodeos, tengo una oferta única en la vida, un chollo que no se volverá a repetir. Admirar este orbe milagroso, cura el catarro común y también funciona como un robot de cocina. Una tortuga, la necesito. A ver, tranquilitos. Y es a poneros nerviosos, porque esta oferta irrepetible solo estará disponible por tiempo muy limitado. Vencemos la puja por 10.000 monedas. ¿Solo 10.000 monedas por este objeto tan imprescindible? ¿Hacemos la compramos o no? ¡Menuda cifra! ¿Qué? No, te has subido a la parra. Thank you.
La de comprar, seguro honestamente no la tienes ni que comprar. Vaya, ya tenemos dos iguales, ¿para qué servirán? Disfruta de tu piedra, amigo. No sé, no sé la verdad. ¡Oh! De mi moneda he pagado demasiado, quizás. Ojo, que no los he eliminado, ¿eh? La paliza que me han dado. Son fuertes, ¿eh? Hostia. Ah, ha agotado. Eso es. Me queda uno todavía, se ha salvado. Bueno, las monedas hay que dar aprietas, seguir apretando el de esto para que me haga como una hucha a lo del. A lo del Toad. Un montón de Toad ahí plantados. Oh, Spinny. Botas de hierro.
Los insectos tienen sentimientos, aunque den grima, ten consideración hacia ellos, acércate despacio. Manquito. Para descansar. Pues ahora sí, vamos para arriba ya. Me has salvado, Mario, y ahora yo te voy a salvar yo a ti. Si te encuentras en apuros, usaré que ponerle un menú de información. Lo digo por señas, si encuentras que los controles, ajustes y informaciones no lo necesitas. Un montón de cosas, ¿eh? Mira la fortaleza, ojo. ¿Quién me hizo esto? No tiene corazón, pero de tratarme como un vulgar champiñón. Se lo están comiendo. Déjalo, me haces cosquillas. Gracias y no te olvides de mis amigos. ¡Ah! ¡Una cabeza! La maldición de la cabeza de Toad caerá sobre ti. Es broma, mi cuerpo está doblado debajo, ¿ves? Está claro que me enterraron más hondo porque me tenían más miedo. Pues ahora me vengaré. Ese bote está triste. Ese copa está triste. Un pez listillo se ha llevado mi piedra de la suerte. ¿Mi piedra de la suerte? No, esto no. Son tortugemas, no son piedra de la suerte. ¿Quieres pescar? Sí. Una vez un pez me ha robado mi piedra de la suerte. ¿Quieres ayudarme? Puedo enseñarte a pescar. Veamos, para empezar pulsa LR. Lo puedo apuntar, ¿quieres? ¿Vale? Si un pez le interesa a tu CEO, se acercará a probarlo. Ese entonces debes demostrar que tienes paciencia. Los peces no van a picar las buenas o primeras, así que espera hasta que se acerque bien enganchado. Si bien enganchado, voy a tirar de caña. ¿Hay peces? Chip chip.
Ojo. Oh. Tener los tres al frente. Eso es un ataque. Es que no se mueren, tío. Son más fuertes. Muy bien, estoy a punto. Mucho, me está costando demasiado. Tanto gema azul, gema estrella de las fauces del chip chip. Se da muy bien coleccionar cosas que no se sabe qué son. Quieres devolver una piedra de la suerte, aunque quizás tenga que siempre realmente no era mía. ¿Por qué no llevas la vuelta al templo? Y no le digas a nadie cómo la encontraste, ¿vale? Vale. Vale. Estoy mal de vida. ¡Ojo! ¡Oh! Troncorista. La florita número 19. ¿Vas a guardar la partida de seguro? Vaya, me está diciendo que la vas a guiñar, ¿eh? Demasiada advertencia, ¿no? Sabía que había algo ahí. ¡Hostia! Bien, estrellita. Joder. Ah, no te preocupes por mí, ha sido un terremoto. ¿Te encuentras bien, Mario? No tengo tiempo para escuchar la respuesta, así que espero que sí. Esa zona de arriba parece que sea... Va a quitar el papel también, ¿no? Hay unos spinnies ahí. Voy a darle caña. Ay, me recuperan vida. Vaya, vaya, vaya. Ah, sí, sí. Toma. Thank you.
No, botas normal, ¿no? Es que claro. No hay manera de... ¡Buah! No lo han dejado del todo arreglado, ¿eh? Empecé otra cosa. Vamos a ver. No los matamos. Si una no los matamos, voy a hacer otro ataque. Ojo, las botas están mal ya. Esquiva de Mario. Es la bota hacer una tirita ya. Aguantan, tío. Botas, sí, hombre, me traigo las botas. Darme vida ya, por favor. No sería muy rentable porque he gastado un montón de monedas y... Mi último champiñón. He gastado monedas y las setas, o sea que... No sé qué puede haber tan valioso aquí, pero... Pues monedas. El completista. Este Toad de teleférico está jugando con una serpentina. Perdón, señor Toad, ¿serás tan amable de dejar quieta la serpentina? Es peligrosa. Mejor sal de ahí, ¿de acuerdo? Que deje de jugar, dice. Que salga de aquí, dice. Como si fuera tan fácil. Si pudieras, ya lo habría hecho. Hace tiempo, señorita. Estoy atrapado en el teleférico bloqueado. Pero viene la gente a ayudarme a mí. No, solo vienen a quejarse de que el teleférico no funciona y que no pueden ir al Monte de Otoño. Ah, si ese teléfono podría llevarnos al Monte de Otoño, si no estuvieras atrapado ahí, claro. Gracias por la información, supongo que esa montaña roja que se ve a lo lejos. Me encantaría cómo tratas el color de la montaña con la cinta azul. La naturaleza es tan bonita. Un momento. La cinta azul no forma parte del paisaje natural, es una de las serpentinas que estábamos buscando. Después de encargarnos de la serpentina roja, podemos ir a volver aquí a verla por la azul. Nosotros te ayudaremos, señor Toad. No te muevas de aquí. Digo, aguanta un poco más. Volveremos casi seguro. No, tengo miedo ya a los bichos. Me voy a equipar. No puedo usar la bola de fuego, la flor de fuego. He hecho un golpe, ¿eh? Me han quitado.
La que aguanta, aguanta las botas, vale. No les he matado, les he quitado las alas. Botas fuera de combate. El turno de ellos. Diferentes planos. Ojo, ojito. A mí no me aumenta la vida. Queda uno todavía. Vamos a hacer una cosa, vamos a volver a la aldea. Es que estoy muy mal. Es que no puedo tomarme nada ya. Vamos a usar la tubería roja esa. Y detrás del puente. Y vamos a la tienda a comprar unas botas o algo. Ahí está. Ahora no puedo ayudar de todas. Ahora no puedo. Ahí es lo que habíamos dicho antes. En el museo. Ah, Mari, bienvenida. Es tu primera visita al Museo Champiñón, ¿verdad? Te explico cómo funciona esta institución. Básicamente recogemos los objetos y otros elementos con los que te vayas topando con tu aventura y los exponemos aquí. Eso es lo que hace único y excepcional este museo. Ningún otro es dedicado exclusivo a los objetos de tu aventura. Ha hablado de cosas excepcionales. Andamos un poco escasos de piedras para exponer, pero tenemos una que es espectacular. Se trata de Supermarino, la legendaria nave de los de la no menos legendaria Captain. Ahí por último, vuelvo a decir que también será un honor poder exhibir cualquier trofeo que encuentres durante tu aventura. Yo mismo me ocuparé de darles lustre en cualquiera de los que nos traigas. Te aseguro que en ningún otro museo encontrarás un amor de coleccionismo como el nuestro. Pues es todo por ahora. Mucha suerte en tu aventura, Mario. Vamos a la tienda ahora. ¿Te acuerdas que rescatamos a un todo que tenía un laboratorio de combate? Creo que deberías averiguar dónde está y echarle un ojo. Recuerda que te prometí un regalazo. ¿Si eres tú? ¿Te acuerdas de mí? Soy el todo del laboratorio del combate que rescataste hace tiempo. Eso del laboratorio de combate no te suena como a probetas a guerritas listas para luchar. Perdón las asociaciones de ideas, no solo mío. Se me da mejor entrenar, porque no pasa si te reseño lo que hago. Sí, vamos, pero... Espérate. Oh, el banquito. Uf, imposible relajarse con tantos secuaces desplegados cerca.
Abajo. Voy a... Voy a tinglar, tengo montado. Sí, has venido bienvenido a mi trastero, es decir, al laboratorio de combate. Y ahora que estamos bajo la amenaza de tantos pliegues, creo que mis instalaciones pueden serte de gran utilidad. Cuento con la más avanzada tecnología para mejorar aún más tus habilidades de combate. Toallas no tengo, eso sí. Bueno, aquí tienes el regalo que te prometí. Es para nuevos miembros. Toma. Se ha venido en vida extra. Revive a Mario de forma automática si queda en combate. ¿Sabes cómo usar eso, no? Simplemente llévalo encima y si las cosas se ponen complicadas te dará una segunda oportunidad. Si necesitas más, pásate por la tienda del pueblo. La máquina para entrenar hasta que estés alto. Muy buena idea. Realizar bombas es fácil, pero con la máquina aprenderás a hacerlo como un profesional. ¿Quieres practicar? Vámonos. ¿Listos? ¡Ya! Bueno, qué mal. Va a la última. Guay. Ahí puedes mejorar las técnicas de defensa, es muy importante. Si no puedes evitar un ataque en que se haga menos reduciendo el daño con todo lo posible. ¿Quieres retirar la defensa? Sí. Muy bien. Venga, prueba la de que no se rompen. ¿Esta máquina? Bueno, pues ya está. Esto es una máquina que todavía está en desarrollo, pero cuando esté terminada te encantará. Es una máquina de combates virtuales para luchar contra jefes. Podéis derrotar a alguno, te lo podré explicar mejor. Y ahora vamos a la tienda. Zapado. ¿Dónde era la tienda? ¡Ojo! Carajo. Vaya, tío. Ese me faltó. Ese momento. Atrás, monstruo, atrás, eres tú. Gracias por habernos salvado antes. Aquí tienes un detalle por tu esfuerzo. Bueno, creo que será mejor ir al seguro. Me quedo aquí. Suerte, Mario. ¿Y cómo llego al cofre ese? ¿Dónde estaba la tienda? Me queda el bombas ahí arriba. Aquí está el de los cafés. Mira todas ahí. Este periódico. Está el almacén.
aquí. Ahora te acuerdas si sacaste de aquel espacio interdimensional y me ayudaste a superar mi ansiedad. Ahora solo trabajo 18 horas al día, sino por eso no he caído a la calidad de armas y objetos que ofrezco. Pásate a ver cuando quieras. Las botas. Muy bien, ese te ofrece. No tengas reparos en rescatarte el bolsillo, ¿de acuerdo? Voy a comprar otros pares. Espérate, a lo mejor me sale. ¿Esto qué es? Tres champiñones. Oh, había un pack. Suena el nuevo objeto. Vale. ¿Sabes qué? Ya me llevo tres. Vale. Si lo volvemos muy pronto. Vale, ya podemos volver. Resulta ayudar a situar. Ayuda, según me ha peleado, no me dejen paz. Socorro. Oh, y viene con spinis. Listo. Al final he escuchado mis plegarias y puedo dejar de correr. Pero yo tengo la tubería, hombre. Voy a aprovechar la tubería. Las piedras vuelven a aparecer, los enemigos no. Vale. Hombre, eso que no. Ahí hay uno. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar aquí. Y en este capítulo lo vamos a dejar aquí, que llevamos bastante rato. Y en el consiguiente, pues avanzamos y vamos directamente a eliminar ese enemigo de la cinta roja. A ver qué sucede. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os dais like, suscribiros, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.